Por fin, 15 de agosto, vamos a empezar otra temporada más. Hoy es el día de la apertura de la media veda y vamos a ver si disfrutamos de algún lance de calidad. Hoy hemos traído por la mañana cala, que a pesar de que hace 50 días o algo así ha tenido una camada de 9 cachorros, pero ya, aunque no está en su plenitud físicamente, vamos a sacarla un rato, que se lo merece. Este es el cazadero que vamos a cazar. Una zona de rastrojos que intercala alguna zonilla de perdido, que hay bastante heno. Hay varios puntos de agua. Y bueno, creo que hay alguna codornicilla. A ver si siguen estando y podemos pasar algún rato bonito y disfrutar de algún lance con la perra de esos que llenan de verdad. Cobra, cala. Cobra, cala, cobra. Cobra, cala. Cobra, cala. Muy bien, aquí. Aquí, cala. Aquí. Aquí. Aquí, cala. Aquí. Aquí. Aquí, sits, 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 sits. Muy bien, dame. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Ahora voy ya. Ahora, aquí. Aquí. Muy bien. Aquí. Aquí. Sit. Sit. Muy bien. Dame. Muy bien. Cobra, bulla, cobra. Cobra. Cobra, bulla. Bulla, ya. Cobra, bulla. Cobra, bulla. Cobra, bulla. Cobra, bulla. Aquí, muy bien. Aquí. Aquí, ya. Aquí. Muy bien. Muy bien. Sit. 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 We'll be right back.
cobra, bulla, cobra. Cobra, aquí. Aquí, bulla, bulla, aquí. 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 Muy bien. Aquí. 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 Muy bien, dame. Muy bien. Cobra, bulla. Cobra, bulla, cobra. Cobra, bulla. Cobra, bulla, cobra. Cobra, bulla. Cobra, bulla. 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 Cobra aquí. Cobra. Cobra, bulla. Cobra, aquí. Aquí. Aquí, dame. Muy bien. Ya damos por finalizada la tarde. Ha sido una tarde, bueno, más o menos tranquila. Hemos podido cazar a gusto. Apenas ha habido gente que nos ha molestado. La perra en líneas generales ha estado bien. Ha hecho lances bonitos, aunque bueno, no está muy fuerte físicamente. Ahí la veis, ya el último rato estaba realmente cansada. Y bueno, no quiero forzarla. Pero bueno, aún así ha hecho... Ahora al final ha hecho dos lances muy muy bonitos. Antes había parado dos codornices también muy bien. Otra se le ha fallado. Ha sacado dos pollos más pequeños que no hemos disparado. Y bueno, ha dejado una sin cobrar, la primera, que es cierto que cayó bastante lejos y yo no estuve muy rápido ni me quedé con la zona. Y bueno, en estas situaciones, cuando los perros no están físicamente a tope, pues cuando hace calor hay veces que les cuesta mucho encontrar codornices, aunque las tengan al lado. De hecho, el último lance, que he hecho un doblete, una guiada muy larga de la perra, y al final han salido lejos. La primera la he encontrado bien, sin problema, que estaba de ala. Y la segunda le ha costado muchísimo encontrarla. Ya al final la he visto yo y ya le he marcado más o menos la zona, y ya cuando la tenía encima la he encontrado. Pero son situaciones que suelen pasar ahora cuando hace mucho calor. La caza no emite demasiadas emanaciones y sobre todo los perros pues no están rodados, no tienen la forma adecuada y les cuesta más de lo normal. Así que bueno, por lo menos un poco mejor que esta mañana, que no hemos podido cazar muy a gusto, la verdad. Las codornices hemos levantado alguna, pero tampoco han aguantado demasiado. Y la perra, pues bueno, también lo ha podido hacer mejor, sobre todo en algún lance en concreto, pero tampoco se puede pedir más. Igual que Bulla, Cala está muy poco rodada. De hecho, todavía tiene 9 cachorros con 50 días y pues es normal que los perros no estén a tope. Esperemos que en las sucesivas jornadas cojan poco a poco fondo y podamos disfrutar de buenos lances, porque codornices yo creo que hay alguna. A ver si ahora pasan estos días, que ya se les atiza mucho, que queden las codornices veteranas y que saben, y que se lo pongan difíciles a los perros, y vamos a ver si podemos disfrutar de algún lance de calidad.